Suecia le da su primer revés a Erdogan, esto es interesante, a ver quién juega con quién, una vez que Erdogan, Turquía le ha dado su beneplácito a Suecia para entrar en la OTAN, hay una decisión que no le va a gustar a Erdogan, pero bueno, es parte del juego, un tribunal sueco estaba negando una petición a Turquía que es parte de lo que generó el veto a Suecia, a ver cómo le va, aquí les platico ahorita... Y Biden, mientras tanto, está ordenando el despliegue de más fuerzas de reserva a Europa. Está destinado este movimiento a darle a, a Estados Unidos un mayor asentamiento, una mayor organización de sus fuerzas en Europa, sobre todo en el este, de cara a lo que dicen es la amenaza rusa. Hola, amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal. Gracias por ver los videos. Bueno, eh, Erdogan bloqueó durante mucho tiempo el tema del ingreso de Suecia a la OTAN porque acusaba que Suecia protegía a agentes del terror, gente dedicada a hacer terror en Turquía, rebeldes, grupos como el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, entre otros. El caso es que esto estuvo bloqueado. Parece que Erdogan logró una negociación con los Estados Unidos a cambio de F-16, a cambio del ingreso a la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero el tema finalmente de lo que reclamaba, que era la seguridad interna, parece haber quedado de lado tanto, un poco sesgado el asunto. El asunto es que el Supremo de Suecia estaba bloqueando este jueves, apenas dos días después de que eh, Turquía, Erdogan, diera su aval al ingreso de dos personas que reclama Turquía. El Tribunal Supremo Sueco anunciaba el jueves 13 de julio el bloqueo de la extradición de dos personas reclamadas por Turquía por su presunto papel en el intento de golpe de Estado de 2016. El tribunal ha indicado en un comunicado publicado en su página web que en un caso la extradición fue pedida para la aplicación de una pena de cárcel y en el otro para el inicio de procedimientos antes de explicar que ambos hombres que son requeridos podrían sufrir persecución en caso de ser entregados a Turquía. Ha explicado que ambos están acusados en Turquía de pertenecer a una organización del terror con lazos, eh, con, este, con grupos específicamente con un clérigo que vive en Estados Unidos y al que Ankara acusa de organizar este intento de golpe de Estado. Por cierto que eh, aquel golpe de Estado, según la historia, fue frustrado cuando... Putin le advirtió en aquella madrugada a Erdogan que le estaban dando un golpe de estado y él ni en cuenta bueno, no se había enterado todavía le avisó Putin y ahora bueno, Erdogan ha tomado sus decisiones al margen de Putin cosas, vueltas que dan las cosas fíjense que, ahí está digo, solo como un, para que vean que finalmente noto decidilio en este asunto OTAN, Turquía, Suecia Fíjense que Biden ha autorizado al Pentágono este jueves 13 enviar hasta 3.000 fuerzas de reserva a Europa en medio de la guerra con Ucrania, informaba la agencia, bueno, informaba CNN, muy cercana desde luego al Departamento de Estado, a Washington, a la Casa Blanca. Eh, Estados Unidos ya tiene más de 100.000 miembros del servicio en Europa. Según la nueva autorización, los reservistas serán parte de la Operación Atlantic Resolve. Los despliegues rotativos en curso que refuerzan a la OTAN y el flanco este. Ninguno va a la guerra con Ucrania, desde luego. Y la medida le da al Departamento de Defensa una opción para enviar más capacidades para ayudar al comando europeo. Que probablemente tardará seis meses este asunto. Que las tropas agregadas según esto trabajarán en logística y mantenimiento, eh, supuestamente. Eso es lo que está diciendo que quieren tener una mayor cantidad de contratación, derechos relacionados con el personal, etc. según esto, la medida va enfocada estrictamente a, pues, asentar más la presencia de estados unidos y aumentar su capacidad de gestión, pues tiene 100.000 mil elementos por allá, aumentar la capacidad de gestión administrativa, logística, de servicio, de suministros, etc. pero finalmente es ampliar, la capacidad estadounidense allá en la en Europa y sobre todo en el flanco este frente a Rusia por cierto hablando de Biden este jueves declaró abiertamente o sea porque había una negociación por abajo en oscurito ahí en secreto pero ahora Biden la hace oficial diciendo que está hablando en serio sobre un intercambio de prisioneros para poder sacar al reportero del Wall Street Journal detenido en Rusia que está acusado de espionaje. El presidente Biden dijo que se toma en serio este intercambio. En, lo dijo en una conferencia de prensa en Helsinki. Dejó en claro que Estados Unidos está en serio con este tema. Y hablo en serio acerca de hacer todo lo que podamos para liberar a los estadounidenses detenidos ilegalmente en Rusia o en cualquier otro lugar. Y ese proceso está en marcha, decía Biden respecto. De este periodista Evan, Ivan Gerskovich, que está en, eh, detenido ya desde hace eh, por cargos de haber hecho espionajes, entonces sigue bajo custodia. Está también el caso de Paul William, este ex marín que se quedó al margen de la más reciente negociación mediante la que se liberó a una basquetbolista hace unos meses. Así que, pues Biden dice: Quiero negociar, sí. Este asunto de los prisioneros. Muchas gracias por estar en este canal, por ver estos videos. Hola, amigas y amigos, gracias. Queremos darle muchísimas gracias desde el fondo del corazón por apoyarnos siempre. Desde hace meses traemos una especie de veto de bolsillo, así lo he llamado. Está limitado el alcance del canal. Hagamos lo que hagamos, estemos presentes o no estemos presentes. No hay manera de ir más allá. Se, se ven las estadísticas, se ven el manejo que eh, la plataforma le da a nuestros canales. Eso no quiere decir que vayamos a bajar las manos o a desistir por la pequeña rendija que tenemos para llegar a ustedes. Seguimos haciendo presentes y queremos también que ustedes nos apoyen. La forma de ayudarnos es buscando todos los días nuestros videos. Quizá faltemos en algunas ocasiones, pero si ustedes nos buscan de manera directa en el canal, sin duda alguna podremos seguir presentes aquí. También la invitación a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Pónganle clic a la campanita porque teóricamente alguna vez en algún momento les avisará. Francamente, no lo sabemos ya. También si gustan compartir el video, eso, eso os ayuda. Y la, el famoso like, la manita arriba, igual, dicen que ayuda en algo. Gracias por todo el apoyo de siempre. Para eso queríamos enviarles este mensaje. Aquí vamos a seguir hasta que sea posible. Ustedes son los que nos soportan, los que nos sostienen. Un abrazo enorme, muchísimas gracias. Seguimos.